Va a empezar la segunda parte. ¡Vamos, Traiguera, vamos! ¡Vamos, Traiguera, vamos! ¡Vamos! Llorente, balón largo. Corta Cristian. Atrás para Sorlí, balón largo. No va a llegar Gastón. Va a sacar Sergi. Sergi, balón largo. A la cabeza, Quique. Sola. Javi. Pascal. Pascal para Carlos. Corta Dani. Finalmente Javi. Para Jorge. Jorge para Javi. Javi. Recorta. Saque de banda. Saque de banda para el Club de Fútbol Alcalá. Fran se pone a calentar para una posible sustitución. Es Dani. Saque de banda. Felipe. Finalmente es Sorlí. Es Llorente. Cristian atrás para Felipe. Felipe abre el juego. Para Gastón. Gastón caracolea. Lo pone dentro del área muy mal. Despeja finalmente. Para Gastón la centra. Despeja Moles. Jorge no consigue recoger la pelota. Sorlí la pone dentro otra vez. Despeja la defensa. Finalmente es Felipe que le hace falta a Pascal. Sacar Moles. Moles abre el juego para Sergi. Sergi, balón al área. Vamos a ver. Toca Jorge. La despeja Sorlí. Chuso no llega. Es Sergi que la despeja. Sola abre el juego. Sergi otra vez. Toca la pelota para Raúl. Raúl para Javi. Javi para Sergi. Abre el juego para Carlos. Golpea muy desviado el balón Carlos. Saque de puerta que va a efectuar Víctor, portero visitante. Víctor, Pascal, Fabián, Gastón, despeja Llorente, final Moles, Gastón aún, caracolea, sola. El árbitro, que es falta anterior. Solo banda. Solo banda. Es Sergi. Sergi. Balón largo. Dentro del área. Reina. De cabeza. Dani de cabeza. Gastón despeja la pelota. Finalmente otra vez Dani. El árbitro pita que es falta de Quique. No sabemos si le ha golpeado en las manos. Fuera, fuera, balón, Víctor, fuera, fuera, salir poco. Víctor, balón para Felipe, de cabeza, para Chuso. Chuso con Moles. El árbitro pita falta de Chuso a Moles. ¡Qué bien, Moles! Falta que va a efectuar portero local Dani. Balón largo. Para Sola. Edgar de cabeza.
Quique no llega. Sorlí, balón largo. Llorente, arriba. Reina que despeja la pelota, finalmente llega mansamente a las manos del portero local. Balón largo. Fabián con la cabeza para Quique. Controla con el pecho. La baja. Finalmente es Felipe quien hace falta. Ahí está haciendo una foguera. ¡Jorge! ¡Hostia! Una foguera. ¡Jorge! Se están fumando hasta les fulles dels arbres. Están fumando. Ahí, no te pegue, collón. Una foguera dels indios. Falta que va a sacar Jorge. Jorge, tiro muy alto, desviado. La saca de puerta. La próxima jornada no va a haber partidos de fútbol por haber huelga en todas las categorías de tercera división para abajo, de regional. Va a haber huelga, no va a haber transmisión, ni partidos ni retransmisión de partidos de fútbol. Víctor. Sorlí. Balón para Moles. Otra vez Moles. Despeja muy bien con la cabeza Adey a la banda. A sacar de banda Carlos. Ya llegará, Raúl, llegará. Carlos. Para Quique. Despeja finalmente Sergi, la corta Sorlí. Ley de la ventaja. El árbitro finalmente va a enseñar tarjeta al jugador local, Sergi. Está apuntando, anotando la tarjeta al jugador local. Sacar a Dey. Balón largo. Dentro del área. Despeja Moles. Finalmente sola. Sola para Fabián. Fabián a ver el juego. Para Gastón. Balón que toca Gastón. Saque de banda favorable a Traiguera. Balón largo. Para Raúl. Arriba. Para Javi. Javi caracolea. El árbitro pita falta. Falta favorable al Club de Fútbol Traiguera. Sabemos cómo, Javi. Sabemos cómo. Va a sacar Javi. Sabemos cómo, equipo. Javi. Balón largo. A puerta directamente. Llega a las manos de Víctor sin ningún problema. Saca el equipo fuera. Pero un saque largo. Para Gastón. Atrás. Llega Felipe. A Fabián. Fabián. Balón arriba. Para Felipe. De cabeza. Balón para Moles. La despeja. Javi. Otra vez Javi. Para Jorge. El árbitro pita falta. De Sorlí a Jorge. Falta que va a sacar Pascal. Pascal, balón largo. Directamente a las manos de Víctor. Víctor con las manos. Para Gastón. Gastón se va del defensa. Finalmente llega Quique. Quique abre el juego para Jorge. Jorge se la devuelve, no se entiende. Finalmente sola. Pascal. Jorge. Reina. Para su portero. Víctor, va a sacar de puerta. Balón largo. Sergi. Despeja Sergi.
Lleva balón a Fabián. Rebota la pelota, vamos a ver. Jorge se la pone demasiado larga. Dice el árbitro que es córner. Vamos a ver. Saca el córner. Jugador Raúl. Raúl despeja a Sorli. Saque de banda. Saque de banda que efectúa Raúl. Saque de banda largo. Dentro del área. Cabecea Pascal. Le llega otra vez a Raúl. Tira puerta. Y despeja Gastón. De banda. Saque de banda que va a efectuar nuevamente Raúl. Raúl dentro del área. Para Quique. Jorge la media vuelta. Una buena ocasión del Club de Fútbol Traiguera. A la media vuelta, Jorge, dentro del área pequeña. Vamos a ver que va a haber un nuevo cambio. Va a haber un cambio para el Club de Fútbol Alcalá. Se va Cristian y va a entrar. Va a entrar Fran. Saca Víctor. No toca a nadie. Le llega Moles. Saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. Saque de banda que va a efectuar Dani. Dani, balón largo para Chuso. A control con la izquierda. Se le va. Saque de banda. Va a efectuarlo Carlos. Carlos, balón largo. Finalmente Edgar con la cabeza la tira fuera de banda. Nuevamente será Dani quien efectúe saque de banda. Dani para Felipe. Dentro Chuso. Vamos a ver, caracolea Chuso aún. Se lleva la pelota. Hay un Felipe. Vamos a ver. Entre dos contrarios, finalmente la pierde. Le llega a Gastón. Gastón entre dos contrarios, finalmente le roban la pelota. Ahora es Dani. Abre el juego para Fran. Fran para Sola. Sola abre para Fabián. Fabián finalmente centra muy mal. Saque de fondo. Por línea de fondo se pierde la pelota. Saca de puerta portero local. De puerta. Sola para Felipe. Felipe para Sorli. Sorli, Chuso con el pecho. El árbitro pita la falta anterior. Falta que va a efectuar Fabián. Fabián la deja pasar sola y llega el balón mansamente a las manos de Dani. Dani, balón largo para Jorge. Controla la pelota. Atrás para Carlos. Carlos para Javi. Javi para Moles. Javi. Abre el juego. Para Edgar. Edgar atrás. Finalmente ha pitado falta. Falta a Sola. Okay.
que coloca el capitán del Club de Fútbol Alcalá, Gastón. Está haciendo ejercicios de calentamiento Quique Agustí. Sabemos si va a salir en breves momentos. Saca a Gastón dentro del área. Despeja a Edgar. Carlos. Sorlín no conecta la pelota. Finalmente Quique. Vamos a ver, no llega. Sorlín arriba. Llega solamente a las manos del portero local. Sorlín. Una falta. El jugador que venía por detrás no ha podido ver el jugador porque venía por la espalda. No ha podido verlo. Por eso no le enseña tarjeta el árbitro. Falta que va a sacar Raúl. Raúl dentro del área. Decía la defensa, finalmente Fabián. No se entienden, finalmente Javi con la izquierda. Centra mal. Raúl. Llega Sergi. Fabián que la despeja, finalmente sola. Raúl. Pascal. Jorge. Finalmente es falta favorable al Club de Fútbol Traiguera. Una falta muy cerquita del área. Cerquita del área, vamos a ver. Es unos 2-3 metros fuera del área. La pelota la tiene el capitán Quique. Coloca la pelota al capitán del Club de Fútbol Traiguera. Vamos a ver, el árbitro coloca la barrera. Parece ser que va a sacar la falta Quique. Es Quique. Saca la falta. Y muy bien colocado Víctor, sin ningún problema. Para la pelota. Saque largo. Es Llorente. Para Gastón. Gastón desde fuera del área. Dispara. El balón viene botando. Era difícil controlar la pelota para Dani. Finalmente sin ningún problema la recoge. Ante el acoso de Chuso. Saca Dani. Es Adey. Finalmente es falta de Pascal. Centro del campo. Hay nuevo cambio para el Club de Fútbol Alcalá. El cambio será Chuso. Va a ser Chuso. Va a entrar el campo el jugador visitante del Club de Fútbol Alcalá, Quique Agustí. Quique Agustí en el campo. Sacará falta a Adey. Adey en el área. Pascal la toca con la cabeza para Sergi. Sergi con la izquierda despeja. Línea de banda. Línea de banda que va a efectuar Fabián. Fabián, balón al área para Felipe. No, despeja la defensa. Fabián tira puerta sin ningún problema. Lleva las manos mansamente del portero. Saque largo el portero. Vamos a ver. Jorge de cabeza. Quique. Se la lleva a Dey. Sigue a Dey. Carlos. La corta. Finalmente Pascal. Falta de Sola a Pascal. Pascal va a sacar al centro del campo. Pascal.
Pascal. Pasado libre de marca Raúl. No controló bien la pelota. Finalmente es falta de Raúl. El defensa Víctor Reina. Está haciendo ejercicios de calentamiento en estos momentos. El jugador local de la cantera, Roy. Jugador local de la cantera, el chipertense Raúl, Roy. Está haciendo ejercicios de calentamiento para una posible sustitución. Javi la toca. Para Jorge. No llega la pelota, Jorge. Vamos a ver, es el saque de banda. Favorable a Alcalá. Va a efectuar el saque de banda Dani. Balón largo. Sola. Quique Agustí. Quique Agustí, para Fran, Moles, para Raúl, Raúl, para Javi, Javi para Raúl, Raúl para Quique. Finalmente, una buena ocasión, una triangulación muy bonita del Club de Fútbol Treguera. Y Víctor Reina, muy atento a la jugada, despejó a córner. Córner. Que va a efectuar Javi. Javi. Quique. Con la cabeza no conecta bien la pelota. Finalmente se pierde por línea de fondo. Sacar Víctor de puerta. Cae Gastón, cae al suelo. Parece ser que ha tenido, recibido un golpe. Vamos a ver. Da la pelota a Raúl. Raúl muy deportivamente va a sacar la pelota a la banda. Vamos a ver. Va a entrar el masajista. Ay, parece ser que solamente tiene un golpe. Para seguir el partido, no creemos que tenga ningún problema. Vamos a ver. Sale fuera para que lo atiendan. A sacar de banda. Fabián. Fabián para Quique. Muy deportivamente se la devuelve la pelota. Va a sacar Sergi. Sergi. Fabián de cabeza. Para Moles. Moles. La tira fuera de banda. Directamente. Fabián que va a sacar de banda. Fabián. Balón para Quique Agustín, no llega. Sergi. Despeja. Finalmente a Quique. Dani. Para Quique Agustín. Balón para Pascal. Pascal largo. Para Víctor. Víctor. Despeja la defensa. Para Raúl. Raúl para Sergi. Balón largo. Para Dey. A Dey de cabeza. Para Sola. Sola para Felipe. Felipe la pierde. Realmente le hace falta a Felipe. Sobre Carlos. El partido está transcurriendo muy deportivamente. ¿Eh?
Pascal abre el juego para Sergi. Sergi dentro del área. Finalmente no consigue llegar a la pelota Jorge. Y se pierde por línea de banda, de fondo. Va a sacar de puerta. Víctor. Víctor. Pascal la toca. Va a ser, dice el árbitro, que es, va a ser saque de banda. Para Tragueras Carlos. Dani de cabeza. Para Felipe. Edgar atrás. Para Llorente. Balón arriba. Víctor Reina. Para Gastón. Balón arriba. Llorente. Llorente. Para Raúl. Raúl para Javi. Javi para Sergi. Se le pierde la pelota. Fabián. Para Kike Agustí, de cabeza. Javi. Gastón. Para Sola. Sola para Felipe. Para Kike. Kike abre el juego. A Raúl. Corta Fabián. Sergi. Raúl. Abre el juego. Para Javi. El árbitro dice que es fuera de juego. La afición local protestando fuera del juego. El juego. Va a sacar. Va a sacar Fabián. Fabián, balón largo para Kike Agustí. No llega Sergi. Gastón. Gastón, cota otra vez Sergi. Arriba para Raúl. Raúl, balón largo. El árbitro pita penalti. Incomprensiblemente, no sabemos por qué. El portero tocó la pelota. Y luego recoge la pelota. Y pita penalti, no sabemos, vamos a ver. Los jugadores visitantes protestando. Hay una tarjeta amarilla. Parece ser el capitán del Club de Fútbol Alcalá. Vamos a ver. Protestando los jugadores. En los 30 minutos de la segunda parte, un penalti favorable al Club de Fútbol Traguera. Penalti. Penalti que va a efectuar Quique, el jugador local, capitán del jugador local. Quique. Y la para el portero visitante Víctor. La para, penalti que efectuó el jugador capitán local, Quique. El portero visitante está salvando al equipo, al líder de la categoría, está salvando de una derrota con sus intervenciones, parando dos buenas intervenciones en la primera parte y un penalti en esta segunda parte. Está el marcador 0-0 gracias a la buena labor de Víctor. En sus intervenciones, el mejor jugador del encuentro, sin lugar a dudas. Sigue el partido. 0-0. Falta. Falta de Javi. Falta de Javi. A Dani. Vamos a ver. Falta de Javi. A Dani. Vamos a ver. Y era la segunda. Era la segunda. Sabemos, hay una expulsión por doble tarjeta amarilla al jugador local Javi.
pasa el partido desde el 1-0, de un posible 1-0, al 0-0 y expulsión del jugador local, Javi, por doble amonestación. Vamos, 30 minutos de la segunda parte. Sigue el partido con protestas. El partido está parado. El jugador expulsado tiene que irse a las casetas. Va a sacar el portero Víctor. Es el protagonista del partido. El portero Víctor. Sergi de cabeza, despeja. El protagonista del encuentro es el portero visitante Víctor, que con sus intervenciones ha hecho que el partido esté a un 0-0. Fabián, balón largo, dentro del área. Felipe, arriba. Llega, qué gran intervención, una jugada de Felipe dentro del área. Vamos a ver. Vamos a ver que ha habido una entrada. Ha habido una tarjeta, creemos que es para el jugador visitante Sola. Ha habido una intervención muy buena del portero local, Dani. Una gran parada. Los porteros están haciendo unas buenas intervenciones. Dani saca de puerta. Sorli. Obviamente Sola. Sola arriba. Para Kike Agustí. El árbitro pita falta anterior. Falta que va a sacar en la medular. Si te arrimes, te fotería la vida que te mataré. Va a sacar a Dey. ¡Pascal! ¡Vale, eh! Va a sacar a Dey en el centro del campo. Si no, no le va la cara, güey. Está preparando, parece ser, un nuevo cambio el Club de Fútbol Alcalá. Va a entrar el jugador local, jugador chivertense de la cantera, el Club de Fútbol Alcalá, Roy. Sacada de ahí. A ver. El portero no recoge la pelota. Finalmente pita falta. Falta de Dani al portero. Un nuevo cambio del Club de Fútbol Alcalá. Sola. Ale Sola, ha hecho un buen trabajo de desgaste en el centro del campo. Y va a entrar el jugador local chivertense, jugador de la cantera, chivertense, el muy buen jugador Roy. Es Dani, saca de puerta. Gastón. Pascal, atrás. Para Moles, abre el juego para Carlos. Carlos, balón a la banda, para Quique. Despeja la pelota Dani. Saque de banda. Saque de banda que va a efectuar Raúl. Va a hacer un saque largo. Saque largo dentro del área. Despeja. Le llega el balón a Sergi. No golpea bien a la pelota. Finalmente le llega la pelota a Fabián. Fabián golpea la pelota largo. Vamos a ver. Balón para Dani. La despeja. Fuera del área. Balón que llega a Roy con la cabeza. Dani con la cabeza.
aunque llega a Carlos. Muy bien, Carlos. Finalmente lleva la pelota a Felipe. Balón a Quique Agustí. Quique Agustí hace un recorte. Otro recorte. Vamos a ver. Corta la pelota muy bien, Carlos. Se lleva la pelota. Balón arriba. Corta Sorli. Saque de banda. Favorable al Traiguera. Pasa la media hora ya de partido de esta segunda parte. Saque de banda de Raúl al área. Esa es Víctor Reina quien despeja. Dani. Finalmente es saque de banda favorable al Traiguera. Raúl de banda, balón largo al área. Es Adey. Finalmente es Orly quien despeja la pelota. Víctor Reina no llega. Balón arriba. Falta de Jorge a Fran. Va a sacar Fabián. Fabián para Quique Agustí. No consigue tocarla. La despeja Moles. Sorli. La baja, la controla. Levanta la vista. La pone dentro del área. Demasiado cerrada para la llegada de Fran. Dani con las manos. Para Quique. Balón largo. Víctor Reina corta. Fabián. Pascal. Pascal para Raúl. Raúl para Carlos. Corta Felipe. Falta que pita el árbitro. Falta que pita el árbitro. El partido está emocionante por la incertidumbre del resultado. Mira, Alcalá ha tenido una buena ocasión en esta segunda parte. Mientras que el Traiguera ha tenido bastantes ocasiones para haber podido inaugurar el marcador, ha fallado hasta un penalti. Penalti que paró muy bien Víctor. Víctor, que saca de puerta. Pascal, de cabeza. Pita falta de Roy a Pascal. Tiene mayores problemas, ha sido solamente un golpe. Jugador local Pascal. Va a sacar Dani, portero local. Dani, balón largo al área. Víctor Reina, de cabeza. Roy. Felipe, balón a las nubes. Balón que va a llegar a Sergi. Sergi va a sacar de banda. Sergi, para Quique. Quique abre el juego. Dani a despeja. A Moles. Abre el juego para Carlos. Carlos largo. Llega sin ningún problema a las manos de Víctor, el gran protagonista del partido. Víctor, balón largo. Despeja Carlos de cabeza. Saque de banda que va a efectuar Dani. Dani para Roy. Roy la pone al área. No llega, la deja pasar muy bien Sergi. Y llega mansamente a las manos de Dani. A sacar de puerta Dani. Balón largo para Quique, de cabeza. Jorge pierde la pelota. Jorge Roy, balón largo para Fran. No controla bien la pelota Fran. No controla bien la pelota Fran. Saque de banda favorable al Club de Fútbol Traiguera. Es Sergi.
Sergi para Fran, para Jorge, la corta Fabián, Fabián arriba, Small es quien corta de cabeza. Mole, es un balón largo que se pierde. Edgar tira un balón hacia nadie, se pierde por línea de fondo. Estamos en la prostimería del partido. Va a sacar de puerta Víctor. Saca Víctor. Sergi. Pascal. Jorge. Jorge, balón arriba. Se pierde por línea de banda. Va a haber un nuevo cambio. Esta vez por el Club de Fútbol Traiguera. Va a ser Raúl. Jugador local, Raúl. Va a entrar. Va a entrar Mot. Fabián que va a sacar de banda. Fabián largo. Falta de Sergi. Un codazo detrás a la cabeza de Fran. Falta que va a sacar. Falta que va a sacar Fabián. Pide al árbitro. Saca al área. Rechace para Gastón, que no cogió bien la pelota. Se le fue por arriba de la portería local, defendida por Dani. Los porteros han estado muy bien en este partido. Los porteros de uno y de otro equipo han estado magníficamente con sus intervenciones. Han evitado que el marcador se moviese hasta el momento. Es Fran. Mot. Sigue Mot. Para Quique. Balón que llega a Jorge. Jorge atrás. El árbitro pita falta. Falta un lateral del área. Falta que va a efectuar Jorge. Pide pasos. Va a sacar Jorge. Casi todos los jugadores dentro del área. Estamos en los últimos minutos del partido. Jorge dentro del área. Remata solo Quique. Solo de marca. Solo de marca. No conectó bien. Y finalmente pitó fuera de juego. A ver, nuevo cambio. Nuevo cambio del Club de Fútbol Alcalá. Cambio. Va a ser Alex. Y va a entrar Godoy. Estamos en los últimos minutos de partido. Sale Godoy al campo. Últimos minutos. Saca Víctor de puerta. Jorge. Corta Roy. Balón largo. Corta Sergi. Y finalmente el rechace que le llegaba a Gastón se le fue por línea de fondo. A sacar de puerta Dani. Dani. Felipe no llega. Se llama Mot.
Mota atrás para Carlos. Carlos. Para Jorge. No se entiende con Mot. Finalmente es. Será saque de banda. ¡Uno dentro! ¡Mot! Vemos que el tiempo ya está cumplido. El tiempo creemos que ya está cumplido. Vamos a ver. Va a sacar Dani de banda. Dani. A lo largo. Toca Felipe. Finalmente es Pascal. Es Felipe quien la envía de saque de banda. Rápido. Para Jorge. Felipe. Falta de Pascal. Sé que no tiene nada. Felipe va a seguir el partido. ¡Atento rechace, equipo! Balón que coloca Godoy. Godoy, balón largo dentro del área. Despeja Moles. Mot. Jorge. Balón, vamos a ver. Que llega Carlos. Carlos que tira el balón fuera. Un golpe en el tobillo de Jorge. Parece ser que puede seguir el partido. Balón que va a sacar Dani. Se la da a Quique y muy deportivamente saca la pelota. Se la devuelve al Traiguera. Llorente. Balón arriba. Para Víctor de cabeza. Sergi. La corta Fabián. Se la lleva Fran. Balón largo para Quique Agustí. La controla Quique Agustí. Se lleva Quique Agustí. Sigue Quique Agustí. Finalmente Llorente, que corta la pelota, sale por línea de banda. Es Fabián que va a sacar. Saque de banda. Para Felipe la golpea y finalmente es gol. Pasando de tiempo reglamentario, un balón de banda, la cabecea Felipe y viniendo desde atrás a Day. Las cosas del fútbol, fallando hasta el Traiguera, un penalti en esta segunda parte cuando el balón no quiere entrar. Finalmente llega en el último suspiro el gol visitante, en el último suspiro, gol del Alcalá, gol creemos que es del jugador visitante a Day. Creemos. Y viene el gol del 0-1. En el último suspiro de tiempo añadido. Ya pasaba el tiempo reglamentario. El Alcalá que con este resultado se pondría a 9 puntos del Club de Fútbol Traiguera. Esto es el fútbol, señores, esto es la grandeza del fútbol. Granuda, Jorge. Jorge atrás. Atrás para Llorente. Llorente la toca para Carlos. Carlos le hace falta a Quique. El árbitro le enseña la correspondiente tarjeta a Quique Agustí. Dani, quien va a sacar. Todos los jugadores dentro del área, prácticamente. Dani la pone dentro del área. Vamos a ver. Dani de cabeza. La despeja Roy. Y en estos momentos el árbitro pita final del partido. Un resultado con el Club de Fútbol Traiguera 0. Ha habido de todo en este partido, fallando penaltis y todo. Ha habido de todo en este partido. Mucha deportividad, realmente. Y el Alcalá que gana este partido in extremis en los últimos momentos. Club de Fútbol Traiguera 0, Club de Fútbol Alcalá 1 en el último suspiro. El próximo partido en el Colomer. El próximo partido no se podrá jugar porque no se juegan partidos la próxima semana.
los telespectadores no podremos retransmitir los partidos de aquí de la televisión de Alcalá Alcocebre. Este partido emocionante hasta el último suspiro. Finalmente que se lleva los tres puntos del Alcalá en el último suspiro en tiempo añadido. Como recordemos, el Club de Fútbol Traiguera 0, segundo clasificado 0, Club de Fútbol Alcalá 1. Y esta es la grandeza del fútbol, señores. Tres puntos de oro para el Club de Fútbol Alcalá, que se lleva el gato al agua en este partido de sábado de la tarde-noche magnífica que está haciendo en esta población. Sin más, nos despedimos desde nuestra televisión de Alcalá Alcocebre y hasta la próxima. Buenas noches. Es Fabián que va a sacar. Saque de banda. Para Felipe la golpea y finalmente es gol. Pasando de tiempo reglamentario. Un balón de banda. La cabecea Felipe y viniendo desde atrás a Day. Las cosas del fútbol fallando hasta el Traiguera. Un penalti en esta segunda parte. Cuando el balón no quiere entrar, finalmente llega en el último suspiro. El gol visitante en el último suspiro. Gol del Alcalá. Gol, creemos que es del jugador visitante Adey. Creemos. Y viene el gol del 0-1.